Debo de hacer corajes del fútbol picante, bastante más tranquilo. Pero muchísimo más. Aire fresco, mi Fer. Bien, Pietra, los escuchaba con atención en Fútbol Picante. ¿Cómo leemos la presentación de los equipos mexicanos? Escuchaba esto de Alvarito, que había platicado con algunos directivos del fútbol mexicano y que no les daba nada este torneo y que iban a tomarlo de preparación. El caso de Querétaro, pero de pronto se topa uno con los ejemplos de Tigres, lo de León, lo de Monterrey. O sea, ¿a qué van los equipos mexicanos después de la muestra que tenemos hasta el momento? Bueno, primero, el torneo, cuando te paras en la fecha 3, pues no va a ser lo mismo que pares en la fecha 23, como en el caso de los equipos de Estados Unidos, ¿no? Y que tengas que ir a jugar allá. Pero es mucho riesgo. Si es cierto lo que le dijeron a Álvaro, no que no se lo hayan dicho, si es cierto lo que le dijeron, es de mucho riesgo, porque platicando con los entrenadores Chelis y Mario Carrillo, ellos nos decían en el corte, es que es preferible, ya paró la liga, es preferible estar entrenando y jugando para buscar tu nivel óptimo y regresar a la liga, a entregar el torneo y que vengan las goleadas como estas. Yo entiendo que Filadelfia y Nueva Inglaterra son de los mejores equipos de la MLS, sí lo son, pero no para que te goleen de esa manera. ¿Tú percibes que deliberadamente algunos equipos están yendo a entregarse para salirse del torneo lo más rápido posible? No lo creo, pero hoy la alineación la platicábamos también en otro de los cortes de Fútbol Picante, y un poquito rara poner a tanto delantero en el equipo de Querétaro, ¿no? Y que terminen goleándote de esa manera. Pero por otro lado, oye, Mazatlán ya está del otro lado, y Mazatlán es un equipo muy pobre de la Liga Mexicana. Lo del León, bueno, pues ahí está. Tigres termina ganando y aprovechando al final una expulsión del equipo de Portland. Lo de Rayados es muy claro, y mañana vamos a ver a los otros dos, ¿no? Pero sí me llama la atención que en el balance, yo lo dije el otro día porque invariablemente iba a suceder, el balance hasta ahora es negativo con los equipos de la MLS, por lo que me digas. Y es que me decían, es que no ahorita no se puede comparar. No, sí se iba a hacer y se está haciendo. Pero a ver, Pietra, ¿coincidirás conmigo que no le significa lo mismo a América, Chivas, evidentemente jugar en Estados Unidos, y lo que significaría ganar este torneo, que para algunos otros que no tienen convocatoria de la misma forma en los Estados Unidos? Mismo caso de Tigres y Monterrey, que al menos en Texas pues tienen una buena base de aficionados. Es decir, para algunos representa una motivación especial, y tú lo decías hace un rato, Chivas tiene que ser señalado favorito a ganar pues este torneo, ¿no? Para mí sí, y qué aliciente para la afición allá ver a equipos como estos dos que vamos a ver mañana, ¿no? Y ver al Guadalajara contra el mejor equipo actual de la MLS. Cambia mucho a que si vas y metes ahí un Mazatlán Juárez, pues sí va a haber 200 personas, 300 personas, a que si ves un juego como estos de mañana, o ves un partido como la Champions esta que está jugando con los equipos estadounidenses, que hoy hubo 67,000 y poco más de entrada en el partido del Real Madrid, ¿no? O sea, sí las convocatorias cambian por completo, y los alicientes también, y el entregar partidos o no, meter el acelerador a fondo, no lo pueden hacer ni el Guadalajara ni el América. O sea, se juegan el prestigio, y prestigios contra dos equipos de la MLS, uno de reciente creación y otro que había andado muy mal, pero hoy anda muy bien. O sea, no pueden perder ninguno de los dos. La semana pasada yo le preguntaba a Pilar Pérez, ¿es el verano más importante en la historia del fútbol? Consumo, o sea, la manera en la que se consume el fútbol en Estados Unidos, por supuesto, con la llegada de Messi, con lo que significa tener al Real Madrid en el mismo verano, jugaba contra el Milan, lo recuerdo ese día, los dos máximos ganadores de la Champions. ¿No sería un tremendo error no capitalizar esta oportunidad, Pietra, por parte del fútbol mexicano? Porque la pueden interpretar como un obstáculo, como un, vamos, un momento incómodo para ciertas franquicias, pero la verdad es que ese mercado, lo que significa, es una mina de oro, ¿no? Es que es cierto. O sea, es incómodo, sí. Pero tú no puedes despreciar el jugar una copa, el que todo el tiempo se esté hablando de cómo va creciendo la MLS y cómo se va quedando la Liga de Estados Unidos, de México, en relación al fútbol que se juega en Estados Unidos, y mercadológicamente cómo está creciendo la Liga en Estados Unidos, a que tú desperdicies una cosa así, ¿no? Porque entonces cada vez se va a hablar más y a hacer más ridículo nuestra Liga si no tomas con importancia este tipo de torneos, en donde los acomoden, ni modo. Como diría por ahí Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, dirían los antiguos. Entonces, pues sí, es la realidad, ¿eh?
él o los únicos equipos que pueden competirle un poquito al tema de conversación, a la narrativa, porque ahorita es Messi y el resto de lo que ocurre en la Leagues Cup y entra, pues es América y Chivas, ¿no? O sea, si alguien le puede hacer poquita mella a que se hable de otra cosa. A nivel general. A nivel general de la porque tú hablas América, en Texas, Rayados y Tigres. Sí, ¿no? Pero pues a nivel general, a nivel de convocatoria general, en Estados Unidos, los únicos que pueden hacerle poquito ruido. Nada más. Y lo mejor que le vendría al torneo, ¿no? Que fuera América o Chivas. Sí, porque le viene muy bien al torneo. Que Miami ya ganó los dos partidos. Lo que hemos visto de Messi, ¿no? El primero haciendo un golazo y luego haciendo dos goles y una asistencia. Entonces, esto le viene muy bien a la liga para que la volteen a ver. Entonces, pues, vamos a pegarnos, vamos a salir en la foto, ¿no? ¿Es Chivas contra Miami? Pues sería. Esa sería la mejor, ¿no? O América contra Miami, ¿no? Verdaderamente claro. Sí. Entonces, si están volteando a ver el fútbol de acá, un poco más por la presencia de Messi, pues vamos a salir en la foto. Hay que aprovecharlo. ¿No? Claro. Meterse. Gracias, Pietra. Gracias, Fer. Vale, por estar aquí en este 100%.